Jesucristo los bendiga, hermanos. Y continuando con estas cadenitas de coro, estamos viendo el canto llamado Ahora mismo Señor por el acorde siempre de re mayor. Y este acorde de re mayor tendría las notas de re mayor, fa sostenido y la. Y formamos el acorde de re mayor. El acorde de la mayor siempre tendríamos la mayor, do sostenido y mi. Y el otro acorde que vamos a utilizar es sol mayor. Sol, si, re. Vamos a utilizar también el acorde de re séptimo, que sería la nota de do, fa sostenido, la. Ese sería un re séptimo. Para ver los cambios voy a cantar el canto solo marcado, después haré el ritmo. Y el canto dice más o menos así. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Hacemos el séptimo, re séptimo. Que las ventanas de los cielos, ahí caemos a un sol, que los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Hacemos el re séptimo. Que las ventanas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Hemos estado viendo a estos coritos con tres acordes. Y el ritmo de corrido pues lo vamos a hacer de esta manera. Y diría más o menos así. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Otra vez. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Llamado. Que las ventanas, sol, de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Que las ventanas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Ahí tendríamos los cambios del canto o el corito por el acorde de re mayor. De una manera fácil, sencilla, que lo podamos aprender. Ahora vamos a ver cómo adornarlo haciendo bajos para que se escuche un poquito mejor, y sería más o menos así. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido, y el adorno caería en yo te pido. Lo vuelvo a hacer de nuevo. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Podemos bajear aquí para hacer el adorno. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Hacemos el llamado. Que las ventanas. Y el otro adorno para caer a sol sería re, mi, fa, sol. Que las ventanas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Que las ventanas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Entonces cuando hago el llamado y digo que las ventanas, voy a hacer esto. Ventanas de los cielos sean abiertas. Y me regreso. que las ventanas. El secreto está donde dice que. Entonces, que las ventanas, podemos hacer practicado para hacer el cambio. Que las ventanas de los cielos sean abiertas y de virtud, y dice, y de virtud hacemos el bajo. Y de virtud. Que las ventanas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Entonces ahí tenemos los cambios y tenemos cómo acompañar y además cómo adornar el canto. Ahora vamos a ver lo que es la introducción, siempre por el acorde de re mayor y usando la misma escala de re mayor. En la introducción empezaría así más o menos. Y volvemos a hacer lo mismo. Ahora dice y las ventanas de los cielos, vamos a hacer. Volvemos a repetir. Ahora voy a hacerlo con los bajos. Sería así más o menos. Ahí vamos a pasar a sol. Otra vez. Ahora voy a aplicar los acordes que sería para usar el acompañamiento junto con el ritmo de cumbia. Sería. Vuelvo a repetir. Sol. Ahora lo haríamos con el ritmo. Aplicando el ritmo sería más o menos así. El tiempo lo pongo en 100 y como les digo, este ritmo siempre lo voy a dejar el enlace compartido para que lo puedan descargar y así practicar todo lo que les estoy enseñando en este video. voy a volver a repetir, tuve una fallita. Y eso sería lo que es el canto, el corito con los acordes, de una manera sencilla, fácil y que lo podemos aplicar cuando nosotros estamos aprendiendo y se escucha bastante bien. Eso es lo que quería compartir, este coro alegre, bonito. Y espero de que siempre pues se suscriban al canal y puedan darle siempre me gusta a los videos para que se puedan compartir. Así que eso es todo lo que quería enseñarles y nos vemos hasta otro video. Bendiciones.